Estamos en la sesión de, en el encuentro de estatal de monedas sociales de Viladecans. Esta es la mesa redonda de monedas sociales e innovación social. Traemos aquí algunos de los proyectos más prometedores de moneda que hay en España o al menos en Cataluña en estos momentos. Voy a dejar que se presente cada uno de los ponentes que hay hoy, pero resumiendo mucho es... Román Calavera es director de Eurasports y del Centro Synergics, que fue el iniciador de la moneda Flox en el Centro de Coworking Synergics. Marcel Hidalgo es un emprendedor social, ¿no?, que ha montado su cooperativa sobre una moneda muy interesante que mezcla los conceptos de moneda social, crowdfunding y paneles solares, energía solar. Muy interesante. Alberto Fernández es también un emprendedor social, ¿no?, politólogo, ¿no?, del campo de la participación ciudadana, que está promoviendo junto con Pera y conmigo otro proyecto que se llama Favors, que viene de los mundos del Banco del Tiempo, pero no es un banco del tiempo y es más bien una moneda social, y lo que quiere es promover las relaciones de microvoluntariado a nivel de una comunidad. Y por último tenemos a Jaume Catarineu, que es director de Ubiqua Technologies y que ha iniciado, o bueno, nos contará si ha iniciado o no ha iniciado, si ha arrancado o no, la moneda City Talent en el City Lab de Cornellà para dinamizar las relaciones sociales dentro de ese ecosistema que es el City Lab de... Entonces, sin más, paso la palabra a Román, que creo que tiene una presentación y un vídeo y tienes el micro. Bueno, antes de nada, gracias a todos por esta mesa que puede ser muy interesante. Como ha dicho Andreu, me llamo Román Calavera, soy director de Eurasport y de CREC Coworking. Nuestra tarea es establecer comunidades innovadoras y de talento dentro de espacios de trabajo. Eurasport, como entidad que se dedica a todo el tema de gestión de equipamientos públicos desde hace 25 años, venimos muy, muy ligados y muy concienciados en todo el concepto de retorno social, de todo el tema del trabajo social, ya desde el tema de la cultura, desde el tema del deporte y desde el tema también desde la innovación y la creatividad. Desde el año 2013 nosotros llevamos pensando y llevando a cabo nuestro proyecto de comunidad de coworking dentro de CREC. Después de tener esos inputs muy importantes, sobre todo una gran comunidad internacional, sobre qué significaba hacer una comunidad de trabajo, no solo de cesión de espacios, sobre todo de un concepto de trabajo comunitario, surgió la idea de hacer... Synergics con un concepto claro de un coworking de retorno social. Ahora os explicaré qué significa eso y cómo eso desembocó en el concepto de la evaluación, en la cuantificación, que era muy importante en ese trabajo comunitario, y fue el concepto de la moneda Flock, que trabajamos con Andreu para llevarla a cabo y está teniendo desde hace años una repercusión importante, sobre todo en el barrio que se utiliza en Barcelona, que es el barrio del Baró de Viver. Un barrio comercialmente nulo, para quien sitúe Barcelona, es donde está justo a la entrada, donde está el centro comercial de La Maquinista, justo al lado está este barrio, bastante o muy degradado socialmente, y pues con un encargo del Ayuntamiento de Barcelona hicimos este proyecto, que todavía tira hacia adelante, y os explico un poco en imágenes qué significa y cómo llegamos desde Synergics hasta Flock y cómo es esta evaluación actualmente.
¿Se ve? ¿Sí, no? Perfecto. Nosotros le llevamos a este proyecto nuevos equipamientos. Está en catalán, pero lo puedo ir traduciendo. Nuevos equipamientos del siglo XXI. ¿Qué significa? Significa trabajar en equipamientos de proximidad para crear talento y retener talento en barrios que no son comercialmente en absoluto atractivos para invertir directamente, ¿no? Básicamente lo que se trabaja en Synergics es una comunidad de trabajo, es un espacio donde la co-creación, el trabajo colectivo, el trabajo de las sinergias entre emprendedores es el leitmotiv de nuestro trabajo, pero no es un espacio de puertas cerradas. Os explico un poco. Synergics, como ya he comentado, se desarrolla en el barrio del Baró de Viver. El espacio físico donde se desarrolla son 6 locales que en el momento de que cuando el ayuntamiento nos lo presentó eran espacios absolutamente degradados, espacios cerrados con ocupaciones, con plagas, absolutamente de todo. Con el concepto de peligrosidad social, un entorno bastante complicado. Nos dio el encargo, hicimos todo el diseño también del espacio, del entorno. Como Synergic está muy ligado a nuestro concepto de CREC, del coworking, teníamos trabajadores allí, arquitectos, que nos hicieron todo el proyecto de luz, de espacios de comunidad, espacios de trabajo de taller, de espacios de comunes, de reuniones. Y eso implicó pues toda una serie de obras, toda una serie de actuaciones en el espacio que de cara al barrio ya fueron muy sorpresivas, porque de principio no tenían ni idea qué significaba ese espacio, no lo identificaba con nada nuevo, ¿no? El objetivo, como pone aquí en esta primera slide que os presento, era atraer talento al barrio y sobre todo también retener el talento que hubiera en el barrio, que no tuviera que salir hacia afuera. ¿Cómo? Pues teníamos 4 objetivos. 1, el reto de la comunidad, hacer una gran comunidad emprendedora y con inquietudes. 2, promocionar el talento colectivo. ¿Qué significaba talento colectivo en ese sentido? Significaba aunar esfuerzos desde la parte interior del equipamiento con toda la parte de proximidad, con todas las entidades que funcionan, porque el Baró de Viver es un barrio con muchas carencias, y por consiguiente tiene una vida social muy activa, tiene una vida social de bastantes entidades que se mueven para tener un barrio digno. ¿Desde qué 2 puntos de vista? 1, la innovación, la creatividad y sobre todo ser muy disruptivos en las propuestas. Eso nos provocó al principio una falta de encaje de lenguaje entre nosotros y la población de origen. No entendían qué significaba una especie de coworking y encima de retorno social, que ahora os explicaré qué es para nosotros el concepto de retorno social. Y como un cuarto camino muy importante fue el concepto de establecer nuevas inquietudes y estilos de vida dentro de un barrio muy rutinario. Entonces empezamos a explicar qué significaba el concepto de retorno social. Y eso era para nosotros era el gran proyecto que hacíamos en Synergics. 4 grandes objetivos. 1, conectar, muy importante, conectar al entorno de fuera con el entorno de dentro. Y luego, el entorno de dentro de los coworkers, hacer una gran comunidad de sinergias entre ellos mismos. Impulsar, por descontado, tener una gran plataforma donde cada uno se pueda sentir reconocido y tener más oportunidades que solo trabajando en particular. Potenciar esos proyectos que van saliendo entre los coworkers, porque no solo se trabaja en el concepto de yo hago mi proyecto, hago proyectos para terceros, sino que entre ellos también hacen proyectos muy importantes. Y por la parte importante, acercar. Para nosotros Synergics es un proyecto y es un equipamiento del siglo XXI, pues porque no tiene puertas cerradas. Porque todas las entidades saben que pueden entrar en Synergics, hacer su petición y trabajar sobre el concepto de retorno social.
¿Qué significa retorno social? Significa que todos los esfuerzos creativos, innovadores, disruptivos de los coworkers tienen que recaer en una parte en servicios para las entidades del barrio. Y eso es el gran qué de Synergics. No es un coworking al uso donde se paga con euros. No es gratis, yo siempre digo lo mismo. Synergics no es un espacio gratis, sino que se paga con servicios a las entidades del barrio. Eso nos produjo durante el primer año todo un concepto de trabajo sobre cómo cuantificar y cómo calificar esos servicios y cómo los coworkers podían continuar en el espacio validando y que tener un valor añadido para el barrio. Eso, después de miramos el concepto de banco del tiempo, miramos el concepto de otros métodos de cuantificación, pero nos dimos cuenta que necesitamos un valor mucho más tangible. Y por eso nuestro trabajo fue hacer Flock. ¿Qué es Flock? Os explico aquí. Flock es una moneda digital. Una moneda digital al uso, pero solo tiene una vía bidireccional, que es desde entidades a coworkers y desde coworkers a nosotros, como Synergics. Al principio, explicar eso a los coworkers fue un poco complicado. Es decir, ¿qué es una moneda que no se usa en los comercios? Que no se usa como uso normal. Se usa como esa herramienta que incentiva que tú puedas estar dentro de un gran entorno y un gran ecosistema que es la emprendeduría dentro del valor de líder. Hicimos esta plataforma con ciclos, trabajamos cómo podíamos cuantificar esta moneda, le dimos una paridad de un floc, un euro. Floc en catalán significa copo, que es la parte natural más pequeña de un todo. Y tiene un acrónimo en inglés que es Fair Local Currency, es decir, moneda local justa, ¿no? Entonces hicimos todo para que realmente tuviera un entorno bastante conocido. ¿Cuál fue el reto? Pues dos retos muy importantes. Primero, que los coworkers lo utilizaran. Y segundo, muchísimo más importante y muchísimo más difícil, fue que las entidades lo utilizaran. Pensar que Valor de Viver es un espacio que tecnológicamente tiene un grado de desconocimiento brutal. ¿Qué significa el uso de las nuevas tecnologías? Imaginaos cómo podemos presentar una plataforma que tiene un look igual que cualquier otra plataforma bancaria. Fue complicado explicar cómo lo utilizábamos. Más aún, fue un gran reto para los coworkers y se utilizó muchas veces como retorno social explicar a las entidades cómo se utilizaba esta plataforma. ¿Cómo funciona Flock? Flock es una moneda que nosotros la gestionamos de punta a punta del proceso. ¿Qué significa? Que entonces cada año a cada entidad le ingresamos en su monedero una serie de Flocks. Oscila entre 2.000 y 2.500 Flocks anuales. Esa moneda ni se puede compartir, ni se revaloriza, ni se puede vender a nadie. Es una moneda que pertenece únicamente a la entidad. La entidad solo tiene valor esa moneda si se gastan servicios para los coworkers de Synergics. Los coworkers necesitan esa moneda porque si nosotros cobramos la estancia en Synergics en Flocks. Incentivamos que o hay Flocks o no puedes estar en un entorno con un presupuesto municipal para estar de ahí dentro. Se retroalimenta. El resultado ha sido muy bueno. Hace 3 años que estamos en el concepto, que estamos trabajando con Flocks. Todo el mundo tiene muy claro cómo funciona. Es decir, el Flock tiene una gran característica y es la siguiente. Es que tiene un altísimo grado de oxidación. No es una moneda que se pueda acumular, que se pueda repartir con otras entidades. Si al cabo del año no te has gastado como entidad los 2.000 Flocks, el año siguiente no tendrás tu remanente más 2.000 Flocks. Volverás a estar a cero y volveremos a comenzar el sistema. Eso implicado que las entidades a final de año sean muy proyectivas, ¿eh? Necesitan muchos servicios. Servicios como un diseño de un póster de las fiestas del barrio,
el diseño, por ejemplo, de todo el proceso de el comicio justo en las pocas comercios que quedan en el barrio. Procesos de conferencias muy interesantes sobre emprendeduría en las escuelas. Hemos tenido mucho, mucho recurso en ese sentido. Un gran proyecto que se hizo de la memoria gráfica de este barrio, que la gran mayoría son de corrientes de migración de mediados del siglo XX en Barcelona. Eso ha significado que muchísima gente ha tenido la oportunidad de utilizar esta moneda. A día de hoy, tenemos en Synergix, en nuestros espacios, más de 50 emprendedores. Tenemos casi también la paridad de entidades, 45-50 entidades que regularmente utilizan Flock en sus servicios, y estamos moviendo actualmente al año unos 90.000 Flocks, que son unos 90.000 euros de gasto que se moviliza en Flock. ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestra visión de futuro? Pues hacer más centros de Synergix, que esta moneda Flock no solo se utilice dentro del barrio de Llobet o en barrios adyacentes, el Buen Pastor, la Trinidad, la Franja del Besós. Tened en cuenta que nosotros tenemos al lado Santa Coloma, que tiene una moneda importante que es la Grama. Allí también nos hemos movido un poco y tenemos buena relación en ese sentido. Y eso se trata un poco. Perfecto. Se trata un poco de seguir creciendo en esta moneda, seguir haciendo que tenga valor añadido, que es básicamente lo que se trata. Incentivar y cualificar el retorno social entre coworkers y entidades en barrios comercialmente absolutamente nulos. Y esta es mi experiencia, mi gran experiencia con el concepto Flock. Y hasta aquí mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Román. Es un proyecto muy, muy interesante. La verdad es que este concepto de coworking de retorno social, yo creo que se debería expandir en todas las ciudades de España. Yo lo pienso igual. Actualmente, tal como estamos en el siglo XXI, acercar la innovación, la emprendeduría a barrios donde no irían de manera natural, yo creo que es un gran proyecto. Lo estamos probando desde hace años aquí en el barrio de Llobet. Sí. Lo continuamos comentando después en la sesión. Gracias. De preguntas y respuestas. Ahora paso el micro a Marcel Hidalgo, que creo que está hablando desde Vallirana, si no tengo mal entendido. Correcto. Adelante. Tiene que dejar de compartir primero. Ahí estamos. Vale. Vale. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo correctamente? Sí. Genial. Pues bueno, buenos días. Primero de todo, muchas gracias al Ayuntamiento de Viladecans y a Andreu por contar conmigo para esta mesa redonda. Yo soy Marcel Hidalgo, director y cofundador de Bateco, que es una moneda social y virtual respaldada por energía renovable. Durante la presentación de hoy, mi intención es primero poneros un poquito en contexto sobre la transición energética y las monedas sociales. Hablaremos de cómo las monedas sociales pueden favorecer la transición energética. Luego os explicaré un poquito qué es Bateco y cómo funciona. Y por último, hablaremos un poco de cómo Bateco fomenta la innovación social. Bien, cada vez es más evidente que el cambio climático nos conduce a un colapso ecológico planetario. Y también cada vez es más evidente que el causante de todo esto es un modelo económico basado en los combustibles fósiles, un modelo extremadamente centralizado y que nos empuja a producir y a consumir cada vez más y de manera más globalizada. Entonces, cada vez se hace más urgente que la humanidad realice una transición energética hacia un paradigma más sostenible, un modelo basado en las energías renovables que sea más descentralizado y distribuido, con infraestructuras más pequeñas y más cercanas al consumidor, que pueda
involucrar a las comunidades locales, empoderar a la ciudadanía y ayudarle a avanzar hacia una economía con cero emisiones. Vemos pues entonces que una transición energética es un proceso largo que no solo implica un cambio en la manera como producimos la energía, sino que también implica una transición económica y social. Deberemos también cambiar ciertos aspectos de nuestra economía y de nuestros hábitos de consumo. Así pues, así como en el sistema capitalista convencional tenemos las monedas fiat como un instrumento principal para mover las sociedades, un instrumento que está extremadamente atado a los combustibles fósiles y a la especulación, nos encontramos que las monedas sociales pueden ser una muy buena herramienta para realizar esta transición energética y andar hacia el nuevo paradigma. Siguiendo con esta comparación entre paradigmas, vemos que la transición energética que debemos realizar en el siglo XXI es diferente a las que ya hemos realizado anteriormente en la humanidad con el descubrimiento de los combustibles fósiles, del carbón en la primera revolución industrial y del petróleo en la segunda. Las infraestructuras de la primera y la segunda revolución industrial se concibieron para ser centralizadas, verticales y privadas con el objetivo de promover las economías de escala. Así pues, nos encontramos ahora que tenemos un sistema energético basado en los combustibles fósiles muy centralizado, ¿no? Tenemos grandes centrales que producen energía para todos los restos de puntos de consumo. Pasa lo mismo en el sistema monetario, donde cualquier persona de nuestra generación habrá vivido el cambio, por ejemplo, de peseta a euro, un movimiento pues, que ayudó a centralizar el sistema monetario a nivel europeo. Pues bien, en el caso de las infraestructuras de la revolución industrial del siglo XXI, estas son unas tecnologías que se han concebido para ser descentralizadas, más horizontales, con el objetivo de promover las economías en red. Un ejemplo muy claro son las energías renovables, ¿no? Que nos permiten dejar de ser simplemente productores de energía y pasar a ser también consumidores. Otro ejemplo son las monedas sociales, que vienen a descentralizar un poquito el sistema monetario y ayudar a promover un poquito las economías locales. Bien, que la energía renovable y las monedas sociales se retroalimentan es algo sobre lo que ya han hablado algunos economistas. De hecho, aquí os dejo una cita de Josh Ryan. Él es un economista, escritor y responsable del programa de finanzas de la New Economics Foundation, que en varios de sus libros dice esto. Lo que necesita la humanidad es un tipo nuevo de divisas que estén respaldadas por algo escaso y que todos valoremos, algo como las energías renovables. Y es que, como decía, las energías renovables y las monedas sociales son dos herramientas que se pueden retroalimentar. Por un lado, las energías renovables pueden ayudar a mejorar ciertas funciones del dinero, como por ejemplo la unidad de cuenta, porque podemos medir la energía en kilovatios, como medio de cambio, podemos intercambiar también la energía ya, la tecnología ya lo permite, y también la característica de que el dinero es un depósito de valor. La energía ya también la podemos acumular, con lo cual también podemos acumular ese valor. Por otro lado, las monedas sociales también pueden ser un motor de cambio para promover la transición energética, ya que muchas veces se utilizan para incentivar un consumo más sostenible y de proximidad, para promover la inversión en energías renovables o para favorecer la eficiencia energética. Pues bien, hay incluso algunos economistas que van un poquito más lejos, y igual que tenemos el concepto de energía verde, Sean Turnbull se aventura a definir el concepto de dinero verde. Y dice que el dinero verde es aquel dinero cuyo valor lo define la electricidad generada por una cooperativa local proveniente de energías renovables. Pues bien, es en este concepto de dinero verde en el que se basa la moneda de Bateco. Y ahora pasamos ya a hablar de Bateco. Porque Bateco da nombre a nuestra cooperativa, a nuestra aplicación móvil y a nuestra moneda. Y ahora os iré explicando un poquito los tres conceptos.
No puedo empezar a hablar de la Cooperativa sin primero presentar a nuestro equipo humano, un equipo multidisciplinar con el cual pretendemos pues, cubrir un poco todas las áreas de la empresa. Desde la parte financiera administrativa de la que me encargo yo como director general, como la parte tecnológica, la parte legal, la de desarrollo informático y la de marketing. ¿Cuál es nuestra misión? Bien, ¿qué hacemos en Bateco? En Bateco queremos ayudar a las comunidades locales, ya sean barrios, pueblos, ciudades, a financiar la transición energética de una manera más participativa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una plataforma virtual basada en una moneda local respaldada por energía renovable. Vamos pues a ver la plataforma. Nuestra aplicación móvil es una plataforma virtual que permite, primero, financiar colectivamente proyectos energéticos renovables. Esto es un crowdfunding, esta parte de la aplicación es como una plataforma de crowdfunding que permite financiar proyectos energéticos renovables. Permite recompensar a los inversores en función de la energía generada por estos proyectos. Aquí vemos el cargador de ingresos que iría teniendo un inversor en función de la energía que generan los proyectos en los que ha invertido. Y finalmente, también pretendemos promover el comercio sostenible y de proximidad con la moneda de Bateco. Aquí vemos la parte de la aplicación a través de la cual un usuario podría pagar con la moneda de Bateco. Entonces, ¿qué es la moneda virtual de Bateco? La moneda virtual de Bateco es un activo digital o token que se crea y toma valor a partir de la generación de energía renovable. Así pues, es una moneda que tiene tres características principales. La primera, ya la hemos dicho, tiene un patrón energético y esto puede ayudar a mejorar las funciones del dinero. Luego, es de uso local y eso ya sabemos que si restringimos un poquito geográficamente el uso de esta moneda, podemos promover el comercio sostenible y de proximidad. Y por último, es una moneda virtual y encriptada. Mediante el uso de la tecnología blockchain, encriptamos esta moneda, ya que en un mundo virtual donde el dinero cada vez es más electrónico, creemos que utilizar blockchain puede aportar cierta seguridad y transparencia, además de que puede eliminar ciertos intermediarios a la hora de hacer estas transacciones. Así pues, ahora os voy a explicar cómo funcionaría rápidamente el ciclo económico de Bateco. Imaginemos, pues yo que sé, el ayuntamiento de Viladecans mismo. Vamos a poner el ejemplo de Viladecans. Y tenemos que ciudadanos de Viladecans, en rojo tenéis las transacciones que se realizan en euros y en verde vais a ver las transacciones que se realizan con Batecos. Entonces tenemos que los ciudadanos de Viladecans, por ejemplo, invierten en un proyecto energético para el pueblo de Viladecans, yo qué sé, poner unas placas en el polideportivo. En función de la energía que generan las placas cuando estén puestas, estos inversores irán recibiendo unos ingresos que luego les permiten comprar de proximidad en el pueblo de Viladecans. Los comercios, en este caso, irán acumulando los batecos y periódicamente pasarán cuentas con la administración y con Bateco, que les abonará estos batecos acumulados en euros. Bien, por último ya paso a hablar de cómo Bateco puede fomentar la innovación social. Y es que Bateco, si entendemos la innovación social como el proceso de crear soluciones que permitan resolver problemas sociales o ambientales que tiene una comunidad, en Bateco tenemos eso. Y Bateco es una solución tecnológica que une contadores energéticos inteligentes, conocidos como smart meters, la tecnología blockchain como una base de datos distribuida a través de la cual almacenamos pues, todos los datos de generación y de transacciones, y la app que ya os he presentado, que es la parte visual para los usuarios. Todo esto fomenta la innovación social, ya que en todos nuestros proyectos intentamos crear, primero, un impacto ambiental, promoviendo la energía renovable, el ahorro energético y reduciendo las emisiones en el municipio. También pretendemos generar siempre un impacto social, promoviendo la soberanía energética, la participación ciudadana y reduciendo la pobreza energética. Y también, y no menos importante, el impacto económico, ya que intentamos promover la economía local, el comercio sostenible y de proximidad, y reducir los costes energéticos del municipio. Desde que se creó Bateco desde que nació la idea de Bateco en 2016 en el marco de un máster en sostenibilidad que hice en la UOC,
Pues el proyecto ha ido avanzando, ¿no? Desde 2016 hemos recibido algunos premios de innovación social que nos han permitido ir prototipando nuestra tecnología, y ahora nos encontramos en un punto en el que ya hemos probado nuestra tecnología en un entorno de laboratorio y buscamos municipios que se atrevan a realizar una prueba piloto en un entorno real. Así pues, y ya para terminar, aprovecho para decir que si hay aquí algún técnico o algún regidor de medio ambiente de alguna administración pública que le haya parecido interesante nuestro proyecto, no dude en contactar con nosotros. Aquí dejo los datos de contacto. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el proyecto. Muchas gracias, Marcel. Por favor, deja de compartir la pantalla y damos paso a Alberto Fernández del proyecto Favors. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, súper interesantes las dos iniciativas que estamos viendo. Gracias, Román, Marcel, y gracias también al Ayuntamiento de Alicante, a ti, Andreu, y a todo el equipo que ha podido hacer este encuentro, porque la verdad es que es súper interesante conoceros, conocer iniciativas tan parecidas y que al final pues, no estamos solos, ¿no? Son un montón de iniciativas que vamos un poco en la misma dirección, que es crear pues, una transformación social ligada a la económica y a la ambiental, ¿no? Bueno, en este sentido yo vengo a presentar Favors. Favors es una aplicación que lo que busca es un poco conectar entidades junto con personas que quieran hacer el cambio en su comunidad. En este sentido, dejadme un segundito que os voy a enseñar primero de todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy lo que vamos a hablar es de quiénes somos nosotros, ¿vale? A partir de ahí vamos a hablar también de cómo funciona Favors, es decir, cuál es nuestro ecosistema. Como hemos visto que todas nuestras iniciativas son ecosistemas, al final que lo que buscan es pues, cerrar un vínculo entre diferentes actores que se puedan relacionar entre ellos de una manera mucho más sostenible, con un retorno a la comunidad, compartiendo, corresponsabilizándose. Por último, veremos el impacto potencial que tiene la aplicación y hablaremos del karma como moneda y como innovación social, que es lo que nos trae hoy aquí. Primero de todo, quiero también hablar del equipo. Nosotros somos un equipo de 5 personas que venimos del mundo de la arquitectura, de la programación y del tercer sector. De hecho, yo, como bien ha dicho Andreu, pues trabajo en temas de participación y diálogo social, y lo que me ha llevado un poco a junto con Pera, empezar esta iniciativa, y luego se han ido uniendo gente, como por ejemplo Andreu, que también está aquí, que luego si quiere también puede hablar, y cómo esta idea ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que tengo que decir es que yo he trabajado mucho con jóvenes, por lo tanto, sé perfectamente que actualmente los jóvenes no hablan el mismo idioma que las entidades y colectivos, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que tengo que decir es que no solo son las entidades las que... No solo son los jóvenes las que no pueden conseguir hablar con las entidades, porque de hecho, según el Observatorio de la Plataforma del Voluntariado, hay 2,2 millones de españoles que dedican parte de su tiempo a alguna causa social, ¿vale? Lo que significa que hay un 94,2% que no dedica su tiempo a causas sociales. Y según este informe del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado, existen 4 razones principales. La primera es la falta de tiempo. Luego es la cantidad de requisitos exigidos por la ONG para sumarse a iniciativas, la escasez de información sobre estas actividades y la falta de confianza, ¿vale? Así, a través de esta información, empezamos a crear un aplicativo móvil que sería la ventana de la realidad de los jóvenes y que permitiría pues, comunicar mejor sobre qué iniciativas se están llevando en el barrio para que públicos que normalmente no se movilizan puedan movilizarse, ¿de acuerdo? Como veremos más adelante, lo que buscamos también es que, como he dicho antes, de estas 4 razones, la falta de tiempo y sobre todo la cantidad de requisitos que piden las ONGs, intentar sortearlas, intentar pasar estos obstáculos llegando a una flexibilidad, a una fluidez del compromiso, que normalmente los jóvenes no quieren marcar un compromiso de 6 meses, de 8 meses, sino lo que quieren es actuar, 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 llegar a la acción sin tener que hablar mucho. ¿Cómo funciona Favors? ¿Cómo funciona Favors? Favors reúne en su ecosistema a 3 tipos de actores.
El primero de todos son los grupos. Entendemos como grupos, sobre todo, entidades y colectivos informales. Pasa que también dejamos la puerta abierta a todos aquellos colectivos, como bien ha dicho Román, que también estén interesados en tener un contacto o una conexión directa con la comunidad. Estos son coviviendas, coworkings o escuelas. Suelen ser también organismos que están muy involucrados en las comunidades, que son de puertas abiertas a la comunidad, podemos decir. En este sentido, con la llegada del COVID, para también ponernos un poco en contexto, incluso Favors empezó antes del COVID, pero vemos que con el COVID lo que ha pasado es que muchas de estas entidades se ven desbordadas, han duplicado su faena y no tienen ni recursos materiales ni humanos para poder hacer frente a todas las demandas que están habiendo en el barrio. De hecho, nosotros trabajamos en el Besos, el comedor social ha visto, bueno, pasar de dar 300 comidas a dar 600 comidas con el mismo número de voluntarios. Esto lo que hace es como insostenible para el comedor social poder mantener su actividad. Luego están las usuarias, usuarias y usuarios, son pues, la base de nuestra comunidad y son los que nosotros pues, más queremos que estén implicados construyendo con nosotros la aplicación y todo el sistema de Favors. En este sentido, decir que también se ha duplicado con el COVID el número de gente que quiere hacer un voluntariado. De hecho, en la Cruz Roja, 3.600 jóvenes se han apuntado y eso es un número bastante alto. También vemos cómo empresas también se están involucrando y esto lo veremos más adelante. Como he dicho antes, en Favors nos centramos un poco en romper estos obstáculos que tienen los jóvenes y que tienen también otro tipo de población para implicarse en entidades sociales y en esta acción de voluntariado, diferenciando dos tipos de voluntariado. Aquellos que quieren hacer un micro voluntariado, es decir, yo tengo una hora de mi tiempo, yo la invierto con aquellos también que tienen 6 meses de su tiempo o 8 meses de su tiempo a invertir. Nosotros los juntamos a los dos porque hay a veces que las entidades lo único que necesitan es repartir comida a gente mayor, por ejemplo. Esto no pasa de ser 2 horas a la semana. Entonces, el joven lo puede hacer, lo hace. Si no puede, pues no lo hace y habrá otra gente en la comunidad que podrá hacerlo, ¿vale? Sin siempre estar apoyándonos en las mismas personas y acabando lastimando. Por último, el que cierra el ecosistema son los establecimientos. Como decía EcoWatch, son establecimientos de proximidad como teatros, cines, museos, salas de yoga, salas de artesanía, etc. Lo que buscamos que en este sentido son la pieza clave porque lo que permitirá será que gratificar el voluntariado. Uno de los grandes problemas que tiene el voluntariado es que la gente que lo hace no se siente gratificada, no siente que su trabajo sea visibilizado y no siente que su trabajo sea suficientemente reconocido. Entonces, de manera simbólica, Favors lo que busca es gratificar y a su vez que los establecimientos donde el joven actualmente compra mucho en plataformas digitales pueda volver al negocio, pueda volver a conocer al propietario del establecimiento que está debajo o ir al teatro o ir al cine, que normalmente son pues, servicios donde el joven actualmente no puede pagar. ¿Vale? Como, siguiendo un poco con la teoría, tenemos 3 usuarios y tenemos 3 espacios. En estos 3 espacios lo que encontramos es que el primero de todos sería crear plazas. ¿Qué entendemos por plazas? Las plazas es aquellos lugares donde las entidades van a crear a través de un código que permite crear confianza, es decir, crear grupos pequeños, comunidades pequeñas, donde, por ejemplo, nosotros nuestro trabajo es hacer una prospección del barrio y juntamos entidades con colectivos que están dispuestos a apoyar a estas entidades. Entonces, creamos estas plazas que les llamamos, y en estas plazas lo que pasa es que entidades piden la ayuda y también personas, ese es el punto interesante, es que las personas también pueden escribir lo que necesitan. A su vez, como podemos ver en la pantalla, en la plaza también hay ofertas. Lo que hemos buscado, y esto es gracias a trabajar con la comunidad, es que también hay a veces que nos da un poco de vergüenza pedir ayuda, pero sí que podemos ofrecernos. Yo me ofrezco porque yo soy bueno pues, haciendo páginas web, yo soy bueno con temas de ambientales, de plantas, flores, etc. Entonces aquí cada uno puede también ofrecerse para también crear una dinámica de yo ofrezco, yo necesito. Por último, vemos que tenemos un chat, que sería el 3er espacio, donde ahí ya ponemos en contacto. Es decir, una vez la entidad ha pedido ayuda, por ejemplo, llevar comida a personas mayores, yo como Alberto tengo tiempo hoy, bueno, este sábado por la tarde tendría tiempo, podría escribir a la entidad y decir, hoy, a esta tarde tengo tiempo. Entonces empezaríamos a hacer un chat. Como vemos en el chat también tenemos los pendientes. Los pendientes están hechos para evitar el acoso. Teniendo en cuenta que trabajamos con jóvenes menores, el código lo que permite es que solo haya una comunidad que pueda estar dentro y con los pendientes evitamos que haya un acoso a ciertas personas. ¿De acuerdo? Eso es algo importante para generar confianza. La confianza es muy importante cuando estamos hablando de diálogo y participación social. Y eso es algo que en Favors nos preocupamos mucho de conseguir. ¿Por dónde seguir? Para que se entienda un poquito mejor,
hemos creado este ejemplo del ecosistema, donde vemos que Sin Desperdicios, que es un supermercado ecológico y de proximidad, está buscando ayudas porque su base social necesita, bueno, su sistema, su ritmo de trabajo funciona a través de la base social, y esta base social a veces necesita ayuda. Por ejemplo, Sin Desperdicios pues te ayuda para repartir comida en hogares. Ellos se encargan de ir por todos los supermercados y por todas las paraditas del barrio, viendo todo el excedente de alimentos que se van a tirar. Entonces, ellos lo recopilan, pero luego no tienen fondos suficientes como para poderla repartir por los hogares a la gente que lo necesita. Entonces, postearían en favor en su comunidad aquello que necesitan. Es decir, sábado por la tarde necesito que me ayudéis a repartir la comida en hogares durante 2 horas. Eva leería el mensaje, tiene tiempo y se apunta a la acción. Entonces, a través del chat, se organiza con la entidad para tal de poder trabajar durante 2 horas a repartir la comida. Una vez acabado el trabajo, Sin Desperdicios agradecerá a Eva la faena, que será con Karmas, que es lo que vamos a hablar ahora, nuestra moneda. Finalmente, con ese tiempo, Eva va a poder ir a la sala de yoga, que está también en el barrio, para canjear esos karmas que ha conseguido trabajando esas 2 horas por una clase de yoga. Finalmente, nuestro impacto es, y nuestro objetivo final, es buscar territorios socialmente activos. Es decir, nosotros entendemos el vecindario no solo como aquellos que duermen en el barrio, sino como aquellos que también trabajan en el barrio, que a veces no son los mismos. Entonces, juntamos vecinos y vecinas con establecimientos y con grupos de profesionales que trabajan en el barrio. Ahora vamos a hablar del karma. El karma, un poco como en toda moneda social y con todo el sistema parecido, una hora es igual a un karma o a 100 karmas. La ventaja que tiene esto, como he avanzado antes, es la gratificación y el reconocimiento al voluntariado, y por la parte de los establecimientos, que no nos hemos de olvidar, también lo que permite es acercar a nuevos públicos y sobre todo crearse una imagen de un establecimiento ético. Eso es muy importante porque actualmente las generaciones de jóvenes no solo buscan el consumir, sino también buscan valores en los establecimientos, y esto lo que permitiría a su vez es un reconocimiento interpares entre vecindario y gente que trabaja en el barrio, que a veces cuesta un poco y que actualmente vemos que se están separando estas relaciones y se están atomizando las relaciones en el barrio. Un ejemplo de colaboración lo tenemos ahora mismo en Madrid. Trabajamos en Barcelona y en Madrid. En Madrid trabajamos con la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo, con la constitución de comunidades de cuidados. Las comunidades de cuidados son un ejercicio que están haciendo ahora, que utilizan la plataforma Favos para llevarla a cabo, en el que intentan juntar vecinos y vecinas con ONGs y empresas. Exactamente funciona, os lo voy a leer para no equivocarme. Cada persona... disculpad. Su objetivo es generar una ciudadanía activa, formada y comprometida con el cambio social para ayudar entre sí y facilitar el día a día y el bienestar de las personas que la constituyen. En este sentido, la forma mínimo 4 personas y una figura añadida que sería el coach, que dinamiza su formación y sus actividades a partir de un programa consensuado. Entonces, este coach sería el administrador de la plaza, el que tendría el código, y este coach es el que permite a los miembros unirse. Porque, por ejemplo, en comunidades de cuidados nos dijeron que era muy importante pasar una entrevista previa antes de poder entrar en la comunidad de cuidados, para así garantizar la confianza y la seguridad de todos los miembros. En este sentido, este código lo tiene el administrador, el coach, y el coach es el que, después de pasar la entrevista, le da el código para que pueda entrar en Favors. Y en Favors ahí se unen, ya vemos, todo este ecosistema, que serían personas, ONGs y empresas. Lo bueno que tiene comunidades de cuidados, y como vemos en la imagen, es que diferentes comunidades de cuidados van a acabar estando unidas, y eso es lo que queremos a futuro. Actualmente nos estamos trabajando por construir esta aplicación, y que ya la puedes descargar en Apple Store y en Play Store, y lo que estamos buscando ahora mismo es cómo conectar con establecimientos. Es decir, no necesitamos una comunidad previa, una base mínima de personas que están utilizando y que están intercambiando favores para poder, y que están recopilando estos karmas para poder luego canjearlos en los establecimientos. Nada más, simplemente decir ya para acabar que lo que estamos buscando ahora mismo es eso, un poco ayuntamientos, distritos, otros barrios que estarían interesados en esta idea. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de prospección del barrio, es decir, vamos a buscar entidades que están haciendo acciones en el barrio y que buscan voluntariados, junto con colectivos que están dispuestos a hacer voluntariado. Nosotros les ponemos en contacto y creamos todo un ecosistema a través de la aplicación para que puedan intercambiarse. Y una vez hemos conseguido eso, ya vamos a establecimientos para canjear el karma. A futuro...
tendremos diferentes comunidades y lo que queremos es crear como un home, un inicio, donde podamos visualizar aquellas acciones que hemos hecho en el barrio y donde también entre comunidades puedan intercambiarse. Lo que permitirá al usuario como vecino es que yo a veces estoy interesado por los animales y a su vez estoy interesado por la cuestión del COVID y la actuación al momento. Entonces, lo que podemos hacer es crear un inicio donde se visualizarán todas las actividades y el usuario, el vecino, podrá decidir meterse en una, en dos o en tres y así siempre acumular karma para luego canjearlo en establecimientos. Una vez exista esta comunidad con las plazas, incluiremos los establecimientos y bueno, estamos en conversaciones con ayuntamientos que pueden estar interesados y lanzo guante aquí por si también hay algún distrito o ayuntamiento que esté interesado en aplicar favores en su comunidad. Dejo también aquí el contacto y la página web para que el que quiera estar interesado. Perfecto, Alberto, porque las clavado con el tiempo. Sí, por favor, deja compartir la pantalla y pasamos a Jaume, de Proyecto City Talent, del City Lab de Cornellà. Perfecto, muchas gracias. A ver, voy a compartir. ¿Se ve ya la pantalla? Perfecto. Pues muchas gracias, Andreu. Es un placer estar aquí y he aprendido muchísimo con estas presentaciones anteriores. Algunos proyectos los conocía. De hecho, en Flox nosotros como Ubiquat aportamos la plataforma tecnológica, pero realmente muy, muy interesante. Y como explicaré, realmente hay muchas sinergias posibles entre los distintos proyectos que en el Congreso en general y en esta presentación vamos a explicar. Soy Jaume Catarineu, director de Ubiquat. Somos una empresa que nos dedicamos desde el origen a medios de pago y desde hace 6 años, precisamente gracias a conocer a Andreu, entramos en este mundo maravilloso de las monedas y hemos impulsado proyectos como la moneda de la Grama en Santa Coloma Gramenet y ahora el Vilabat en la de Cans, entre otras monedas en otras ciudades que estamos trabajando. Hoy aquí voy a explicar por eso el proyecto de City Talent, que es una moneda distinta. Es una moneda que intenta gestionar algo distinto al euro e impulsar la innovación, en este caso, en un entorno empresarial y de profesionales. El City Lab nace dentro de un proyecto del City Lab, el City Talent, perdón, nace dentro de un proyecto del City Lab. El City Lab es un laboratorio ciudadano, un punto de innovación social en la ciudad de Cornellà, fundado el año 2007 y es una administración de derecho público. Tiene un patronato que es el Ayuntamiento, la AMB, y hay Generalitat, Diputación, la Politécnica, la Fundación Catalana para la Investigación, la Recerca y Siemens. Entonces, su misión como entidad, como espacio, es bueno, ser un referente en la sociedad del conocimiento, impulsar innovación, emprendeduría y, sobre todo, transmitir este conocimiento y oportunidades a todo el mundo. Tiene un espacio para la ciudadanía, otro para las entidades e intenta ser como un centro neurálgico que estimule eso desde los orígenes. Lógicamente, los métodos han ido cambiando a lo largo de los años, pero su motivación y su misión ha sido la misma. ¿Cómo lo hace? Bueno, City Lab intenta cruzar, ¿no? Cruzar aspectos de comunidad. Tiene un colaboratorio para que la gente pues, explique o desenvolupe inicialmente fases iniciales sus proyectos. Tiene un laboratorio educativo que se llama EduLab, donde hacen cursos de programación, de fabricación 3D. De hecho, pensad, por ejemplo, el Scratch, que es un lenguaje de programación visual especial para niños, pues en su faceta de Arduino, la intersección con elementos de robótica y tecnología electrónica compacta, el Scratch for Arduino ha nacido en el City Lab y se gestiona desde el City Lab, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial. Tiene un Labor Lab para cualificar y dar formación y capacitación continua a la gente que integra en el trabajo en el mundo laboral y finalmente tiene un punto de Think Lab, ¿no? De reflexión y de centros de avance. Además de todo esto, también tiene un coworking y un espacio para empresas, una incubadora de empresas. Fijaos que es un poco extremo, ¿no? Desde los niños que aprenden a programar, pasando por los ciudadanos, pequeños emprendedores, coworking o empresas que ya tienen una lógica empresarial, ¿no? Todo esto intentando siempre que sea lo máximo permeable.
es un proyecto ambicioso, pero que sigue siendo razonablemente bastante pionero en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, el CityLab se planteó hace unos años, hace un par de años o así, se planteó cómo puede dar un paso adelante, cómo puede hacer sobre todo que esta misión que tiene de innovación y de intercambio de conocimiento y oportunidades se aplique en su casa de manera más eficiente, porque tiene, como he dicho, un área de empresas y un coworking que se llama Lab Working, donde, bueno, sí, la gente va a trabajar, pero realmente no había este intercambio, no había esta innovación cruzada, no había este conocimiento. Y dijo, tenemos que hacer algo. Entonces, como nosotros estábamos ahí, tenemos despacho en el CityLab, y sabían que nosotros trabajábamos en este concepto de monedas y, por lo tanto, mecanismos digitales de estimulación y de crear nuevos hábitos, nos pusimos a trabajar. Nos dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Y hicimos un equipo conjunto y nos pusimos a analizar las posibilidades. Lo primero que hicimos fue un análisis, pues, una fotografía de la situación en ese momento. Y vimos que no había sinergias dentro de la comunidad. La gente iba a su despacho, salía y se iba. El trabajador ponía su portátil en el centro coworking. Ahí sí que en el centro coworking sí que hablan un poco más entre ellos, lógicamente, porque las mesas están compartidas, pero realmente no había comunicación entre empresas y coworkers, y entre empresas tampoco. O sea, realmente había un problema de comunicación e incluso de visibilidad. Porque otra cosa que vimos es que ni tan solos conocían mutuamente lo que hacían otras empresas. O sea, a veces cambiaba, se iba una empresa, entraba otra, no había esa presentación, no había ese contacto, y a lo mejor puedes tener un posible socio o un aliado para un proyecto a 10 metros y no lo sabes, ¿no? Y es un problema que, bueno, ocurre en muchos lugares, pero en el CityLab pues se vio que también ocurría, ¿no? Y después de darle unas vueltas, pues tomamos una propuesta de solución. ¿Y cómo fue esa propuesta? Pues de hacer un paso adelante y crear un sistema que dé incentivos tangibles, útiles, que estimulen ese cambio de inercias, que estimulen esa mayor comunicación, ese intercambio incluso de actividades o de iniciativas conjuntas, y ese intercambio también de conocimientos. A veces, solo que expliques lo que haces, oye, me ayudas a aprender. Yo explico en Ubiquat, fue asistiendo a una conferencia de Andreu Onzawa que descubrimos el mundo de las monedas. O sea, si Andreu no hubiese hecho esa conferencia, no hubiésemos aprendido. Entonces, incluso solo explicar lo que haces abre las mentes y permite que haya gente que mejore su valor, su propuesta, su misión, o que reestructure su proyecto empresarial. Entonces, queríamos estimular esto y ahí nace el City Talent. ¿Cómo funciona el City Talent? Pues intentando incentivar la innovación, haciendo un punto de encuentro de acciones concretas que creemos que estimulan la innovación tecnológica y social. En un enfoque de un centro de coworking, de un centro, digamos, delimitado, no un enfoque abierto a una ciudad o a una región abierta, digamos. En un centro cerrado, pues bueno, tiene que haber encuentros, tiene que haber conexión personal entre las personas y tiene que haber, en el fondo, bueno, concepto clásico de qué se puede ofrecer o qué se puede necesitar, ¿no? Demandas y peticiones. Por otro lado, tiene que haber compartición de información, de conocimiento. Tenemos que ser abiertos. El conocimiento lo hemos adquirido de otros y compartiéndolo haremos que otros más lo adquieran y que hagan un paso más. O sea, somos la raza humana, vamos en conjunto, avanzamos en conjunto gracias precisamente a esta compartición. Pues tiene que haber más esa compartición, no puede ser que haya empresas autistas que no compartan lo que están haciendo en un centro donde quiera que esta innovación sea su eje transformador. Quien quiera tener espacios de alquiler cerrados, eso es un otro concepto, pero si quieres que haya un centro donde se estimule la innovación, tiene que haber compartición de conocimientos. Entonces, charlas y meetups. Un entorno puede ser más formal, de conferencia, o más ágil y con una cerveza en la mano. O sea, los dos contextos pueden funcionar. Y el tercer eje, aparte de esta demanda y oferta de recursos
de esta compartición abierta de conocimientos. El tercer eje es el contacto con los productos o servicios concretos. Si una empresa está haciendo un producto, ¿por qué no puede tener ese feedback, esos beta testers, ese entorno cercano para hacer una primera prueba y ver si eso funciona, si la interfaz de usuario va bien, si aporta valor, si se entiende, etcétera, ¿no? Entonces, esta mojarte tus manos en el producto del otro, ayudar al otro a hacer su receta y ayudarle y darle un primera respuesta, ese también es otro elemento importante que puede ayudar a que se desenvolupen estos proyectos. Además que refuerza los vínculos, ¿no? Porque tú me has ayudado en mi proyecto, me diste una opinión muy valiosa, yo me voy a esforzar a hacer lo mismo en tu proyecto. Entonces, por encima de estos tres ejes, desarrollamos el City Talent, el concepto de City Talent. Una cosa que nos preocupó desde el inicio es el marco legal. Nosotros, por nuestra experiencia con, como he dicho, con monedas urbanas como la Grama o, por ejemplo, el Vilabat, Viladecans, vimos que esto es muy importante. Un proyecto que no tenga un fundamento sólido legal puede avanza, pero acaba encontrándose problemas que incluso pueden bloquearlo o matarlo en un futuro, porque no es importante lo que tú digas que haces, sino lo que, tristemente en este país, lo que Hacienda interprete que tú estás haciendo. Entonces, no, es que es de buen rollo, hacemos esto por amistad. Sí, 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 lo que tú quieras. Hay un intercambio de servicios, tiene que haber un documento que lo certifique, tiene que pagarse unos impuestos, tiene que haber una seguridad social, etcétera, etcétera. Y como interpreten eso, y que sea posteriori, pasará pues como está pasando con muchas plataformas, ¿no? Que nacen Glovo, muchas estas que dicen, no, son colaboradores. Dice, no, son falsos autónomos, hay que regularizarlo y viene la sanción, más la multa, más todo lo no pagado. Entonces, eso nos preocupaba porque una cosa es intercambiar, hacer una charla, pero otra es iniciar proyectos conjuntos o hacer formación. Formación es un tipo de actividad económica que tiene también sus temas fiscales asociados. Entonces, queríamos desactivar las minas que hay en esto y que fuese un campo limpio donde se pudiese trabajar, colaborar con total tranquilidad dentro de unas reglas muy claras, pero que desactiven cualquier problema legal presente o futuro para la entidad que estimula, que usa este circuito, pero también como los propios usuarios, que no fuesen acusados posteriormente de fraude, ¿no? Por ejemplo. Entonces hicimos un trabajo importante con despachos de abogados y sobre todo conseguimos esto, un marco legal claro, donde se definen unas reglas que permiten que se pueda hacer todo esto que hemos explicado sin entrar en ningún momento en un conflicto, un posible interpretación que es una prestación de servicios profesionales, no hay actividad económica y, bueno, uno de los elementos claves, hay varias condiciones a cumplir, pero uno de los elementos, por ejemplo, es que siempre se participará como personas físicas. Es decir, aunque haya una empresa con 5 trabajadores, no es la empresa la que hace la conferencia, no es la empresa que participa en el laboratorio, no es la empresa la que hace una demanda o una propuesta, sino que son personas físicas. Esto es uno de los elementos claves y hay otros menores que a partir del marco legal y jurisprudencia vimos que eran importantes de mantener. Muy bien, una vez definido esto, los conceptos que atacamos y el marco legal que nos permitía actuar con tranquilidad, presente y futura, decimos, bueno, pues ¿cómo funciona, no? ¿Cómo funcionará este circuito? Bueno, este circuito funciona pues que hay unos mecanismos que permiten ganar City Talents y otros que permiten usar, casos de uso que permiten ganar y permiten otros usar los City Talents. ¿Cómo ganas los City Talents? Pues haciendo esas acciones que hemos dicho de innovación social y compartición, haciendo charlas, creando charlas. Voy a explicar, yo qué sé, pues yo sé de monedas, pues voy a hacer una charla de monedas o voy a hacer una charla de impresión en 3D, cualquier concepto de la cual pues tú conoces, haciendo encuentros, es decir, reuniones de 2 o más personas donde se charlan e intercambian conocimientos entre ellos y certificando que hay ese encuentro y asistiendo y ayudando en los laboratorios, perdón, en los laboratorios que montan las otras entidades. Si alguien pide un beta tester de una aplicación, oye, pues yo me apunto, pásame la aplicación y te doy mi feedback, ¿no? ¿Cómo se usan los City Talents? Pues asistiendo a charlas. De hecho, las charlas de entrada son abiertas, pero hay algunas que
tienes que tener City Talents. Entonces, un poco se estimula el participa, porque entonces estas que serán más importantes o más interesantes, pues a lo mejor, bueno, por poco que hayas participado, podrás asistir sin problema. Construyendo labs y también, creando labs, creando los labs exacto para que la gente pruebe, eso te cuesta City Talents. Si tú quieres probar tu aplicación, tienes que haber aportado antes algo para poder después hacer este despliegue de pruebas. Y con premios que aporta el propio centro, el propio CityLab. ¿Cómo fueron estos premios? Pues en el diseño inicial, estos premios incluyen recompensas de carácter personal. No olvidemos que los actores que participan del City Talent son personas físicas. Entonces, tú compartiendo tus conocimientos, haciendo encuentros o ayudando a otros a probar productos o servicios, puedes ganar tickets restaurantes y puedes comer gratis algún día que otro, ¿no? Puedes tener acceso a cursos o formación que de otra manera tiene un coste, de profesionales que vienen de renombre, y puedes hacer uso gratuito de espacios del CityLab. En el CityLab hay que pensar que aparte de espacios de coworking y despachos de empresas, pues tiene todo un espacio de temas multimedia, centros creativos, impresión 3D, etc. Entonces puedes usar esos espacios sin coste alguno, gracias a tú tener esa generosidad previa de compartir y participar, ¿no? Además, el CityLab tiene un departamento de comunicación potente y lo ofrece también. Quien tenga City Talents puede aparecer en noticias del newsletter, se hace difusión en sus redes sociales y se puede permitir el uso del plató multimedia muy costoso que hay en el centro. ¿Todo eso qué permite? Pues que esa generosidad tiene un retorno útil para que tu proyecto personal, empresarial, pues tire adelante. Y a nivel de empresa, aunque las empresas no son participantes directos del sistema, porque son las personas que las conforman, sí que les damos también un beneficio, porque la empresa, en el fondo, también está en parte implicada. Una empresa a lo mejor tiene que permitir que un trabajador esté ausente de su trabajo una hora para que haga esa conferencia en horario laboral, esa charla con otros compañeros. Entonces, la manera de agradecer esta generosidad de las empresas es ofrecerles descuentos, bonificaciones a su alquiler en el centro de coworking. Entonces, en este equilibrio de premios de beneficio personal, pero también agradecimiento a la empresa, así se despliegan los premios. Bueno, tuvimos un calendario inicial de despliegue que, como podéis entender, el señor coronavirus nos ha desplazado, y entonces, aunque se desplegó a mediados de marzo, el despliegue real se hará seguramente pues la primavera del año que viene. Un minuto, Jaume. Sí, la primavera del año que viene. Y entonces, bueno, en ese sentido, el despliegue real ha quedado en pausa. Bueno, estos son pantallas, hay ejemplos de colaboración, de cómo publicar, de cómo asistir a las ponencias, del intercambio de flujos y, es una cosa que se irá, como digo, desplegando próximamente. Es interesante, me gustaría acabar compartiendo esta visión, ¿no? De presente y de futuro. Y más habiendo escuchado las excelentes presentaciones que han precedido, ¿no?, a esta. El City Talent, claro, intenta crear y probar y a ver si funciona, pues, un modelo de moneda que estimule el talento personal de cada uno de los participantes y la innovación cruzada, esta de colaborar, compartiendo y haciendo proyectos conjuntos, ¿no? Y claro, nace en el City Lab, en la ciudad de Cornellá, perfecto. Pero tiene muchos retos. De entrada, no conecta con el entorno y no conecta con otros valores y no es ni descentralizado ni tiene gobernanza. O sea, hay mucho que aprender. Claro, escuchando ponencias previas de toda esta conferencia, ¿cómo podría conectar con un modelo de Flocks que ya tiene experiencia con la conexión con el barrio? El City Talent no nace así por ahora, ¿no? Entonces, aquí hay mucho de colaborar y de sumar fuerzas y de aprender unos de los otros. O con favores, ¿no? De cómo se puede ayudar desde empresas que están en un coworking a solucionar problemas que quizá se conoce que existen gracias a otro ecosistema como favores, ¿no? O cómo puede conectar
esta innovación con los sistemas de moneda local o la solución de problemas energéticos como Guatemala. Entonces, esta conexión con otros valores es importante porque cada uno tiene su trabajo en su ámbito, en su foco, pero de esta intersección, de este puzzle de ecosistemas, puede salir una sinergia que sea buena para todos realmente, ¿no? Entonces, estos son los retos que nos planteamos. Y, lógicamente, estos retos al mismo tiempo son oportunidades, ¿no? Cómo sinergiar y cómo sumar fuerzas, como he dicho, con centros de coworking, monedas, incluso estrategias de ciudad, porque esto está en la ciudad de Cornellá, pero por ahora tiene un impacto solo interior, pero ¿por qué no puede expandir su impacto a toda la ciudad de Cornellá? ¿O por qué no otras ciudades como Santa Coloma, San Juan del Alfarache, Viladecans, etcétera, pueden incorporar este modelo para enriquecer un sistema que ya tiene una moneda a nivel de ciudad, ¿no? Entonces, desde el City Lab y desde Ubiquad, claro, la intención es primero hablar y promover la extensión de este modelo, adaptándolo en lo que haga falta y compartido con otros centros de la región, en este caso del Baix Llobregat, otros centros de coworking, incubadoras, etcétera. Pero después, lógicamente, conexión, bueno, después o en paralelo, conexión con otras monedas y otros valores que ya existen para ver este enriquecimiento, ¿no? Y lógicamente no se acaba en Cataluña, sino en otros territorios. Esa visión yo creo que es importante trabajarla desde ya y ver realmente cómo entre todos podemos ir sumando. Y hasta aquí, muchísimas gracias y también estaremos encantados de recibir vuestro feedback. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos 20 minutos. No hace falta que los consumamos todos si no hay más. Del público, de momento, solo ha salido una pregunta y yo tengo una o dos preguntas para cada uno de vosotros. Así, si os parece, empezamos con la pregunta del público. Para Marcel, y creo que ya la ha respondido, pero era si se puede vincular el proyecto Bateco y la moneda Bateco con algún ayuntamiento, con algún municipio que ya tenga su propia moneda social. Lo preguntaba Carme Dastis, de Vilanova y la Geltrú, del proyecto de la Turuta. Parece vale. Que sí, Marcel ha respondido. Ya ha habido una conexión aquí, dejo que explicaros cómo esto podría ser posible. Sí, le he respondido rápidamente al momento para darle una respuesta rápida, pero lo voy a enlazar con lo que contaba ahora Jaume sobre los retos, ¿no? Y la posible convertibilidad entre diferentes monedas virtuales. Yo le decía que sí, al final lo que propone Bateco es una solución tecnológica que es un activo digital. O sea, al final el kit de nuestra tecnología es monetizar la energía, ¿no? Y si en ese proceso tienen que intervenir y si luego para poder utilizar esta moneda en un entorno local donde ya existe una moneda local, tenemos que fusionarnos o trabajar sobre esta convertibilidad, eso es totalmente posible, incluso deseable. O sea, al final, seguramente en esos pueblos son pueblos en los que ya están un poco más concienciados y ya conocen un poco más, digamos, todo este mundo, ¿no? Entonces, sí que sería posible totalmente. ¿Sí? Me gustaría complementar, añadir, aunque la pregunta iba para Guateco, pero cogiendo un poco el hilo de lo que ahora decía Marcel, el final vamos seguro a un ecosistema donde habrán distintos circuitos, cada uno con su lógica, con su tecnología, con su know-how, con su valor añadido, pero que estarán interconectados. Es decir, si Guateco monetiza la creación de energía, esto es genial. Contadores inteligentes, ya cubre una faceta muy importante, pero después tiene que conectar con otros entornos que ya van, se escapan, ¿no?, de ese entorno energético. Y ahí es donde esa colaboración es fundamental. Yo en este sentido, Marcel, ya te diría que con Viladecans hablemos rápido porque con el Vilabat veo sinergias súper interesantes y, como bien dices, es cierto que un proyecto abre las puertas del otro. Una ciudad que ya tiene cientos o miles de ciudadanos con identidad digital, con un monedero,
le puede tener varias monedas ahí y puede fácilmente, muy fácilmente entender que participa ahora de un valor digital que cubre otra faceta nueva, ¿no? Y en ese sentido, Viladecans, yo creo que puede ser una ciudad, entre otras, ¿eh? Pero Viladecans seguro que estará encantada. Pues sí, totalmente de acuerdo, Jaume. Ya han salido dos relaciones para Bateco de este encuentro. Sobre este tema de la convertibilidad de monedas, es súper interesante, todo el mundo lo quiere hacer, aunque tiene sus retos, ¿eh? También a veces hay diferentes tipos de respaldo que pueden poner complejidades en la dificultad. O sea, siempre hay la voluntad, y yo siempre pongo mis dudas, pero mis precauciones metodológicas, ¿no? De cómo se va a implementar en la práctica, aunque evidentemente siempre es deseable y sobre todo si son modelos con los mismos modelos de moneda con el mismo respaldo y con el mismo diseño detrás, ¿no? Mis próximas dos preguntas eran para Román, ¿vale? De Synergix. La primera es si, más allá de los puros intercambios de servicios que se están dando con el Flocks, si habéis detectado también algún impacto más cualitativo en la comunidad, en esta conexión que decías, ¿no? Que uno de los principales conectivos era conectar la comunidad de Synergix y también conectarla con el barrio, ¿no? Con el barrio, la comunidad de Baró de Viver, ¿no? Entonces, si se han detectado estas relaciones sociales, un impacto cualitativo que se han dado más allá de los servicios que hay, del puro intercambio de servicios, digamos. Y la segunda pregunta es que entiendo que ahora este es un modelo un poco limitado, digamos, que va de entidades a coworkers, coworkers a Synergix, pero si os habéis planteado ampliar este modelo a más intercambios entre coworkers, por ejemplo, o a incluir a comercios del barrio de Baró de Vive o incluso más instalaciones de la asociación Eurasports, que hay gimnasios, hay más workings, hay centros cívicos. Y si habéis pensado en ampliar este modelo. La primera pregunta, por descontado, yo creo que Flock lo que incentiva es la calidad de la relación, porque antes del servicio hay un pacto. Y ese pacto no solo viene dado por el servicio en sí, sino por la afinidad entre las personas que quieren hacer ese pacto. Nosotros somos siempre testigos de esa transacción. Nosotros tenemos en cada coworking, y es un modelo que nos funciona muy bien, el perfil de lo que nosotros le llamamos el community builder. Esa persona lo que hace es dirige e incentiva todos estos tipos de relaciones. Por eso es tan importante tener en cuenta que cuando empezamos un servicio de persona a persona, como estoy muy de acuerdo que han explicado, y el concepto de buena vecindad es un concepto que nosotros tenemos muy arraigado, muy muy arraigado, porque es la clave de nuestro trabajo. Antes tenemos que pactar qué tipo de acción se hace, cuánto dura y cuál va a ser el resultado de esa acción. No puede quedar en el aire, porque entonces siempre queda un concepto de cuál es el grado de satisfacción de la persona que hace el trabajo y la persona que lo recibe. Tiene que quedar muy claro. Y eso ha implicado muchas relaciones personales que han implicado una cuestión no solo de cuantificación del proyecto, sino de confianza. De confianza en las personas que están haciendo los proyectos. Y eso cada día va a más. Sobre todo las entidades que confían en el trabajo que hacemos en Synergix para que se expandan a todo el barrio. Yo digo que son barrios con dificultades, ¿eh? Pero que cada vez tienen más dinámica, es decir, tengo una necesidad, me voy a Synergix, me siento, tengo toda una cartera de servicios dentro de la plataforma y ya sé más o menos cómo puede funcionar. Y una cosa muy importante, lo que dices tú de la cualificación, es la efectividad. Cuando hay una propuesta, se da respuesta. No queda en el tiempo, queda en un cajón y aquello se olvida, sino que se da respuesta. Eso en cuanto a la primera pregunta. Nosotros tenemos un gran reto. El reto es que Flock circule no solo en Synergix, sino que circule en CREC. CREC es nuestro modelo de coworking a un nivel más privado, sin intervención pública. Tenemos tres espacios, son casi más de 3.000 metros cuadrados de espacios, más de 400 emprendedores, y nuestro reto es que tengan relaciones significativas mediante Flock. Y ese es el reto. Y también estamos en un concepto del crowdfunding que me interesa muchísimo, cómo lo podemos vehicular en los dos espacios. Cómo pueden ser espacios
con una alternativa social y con una innovación social, con espacios, con gente de todo el mundo, que es lo que tenemos en CREC. Muy bien, muchas gracias. Las siguientes preguntas son para Alberto, de Favors. Son, si puedes explicar la diferencia entre el proyecto Favors y el proyecto Civics, ¿vale? Esta dualidad que hay entre Favors y Civics. Y también, ¿este proyecto es solo para jóvenes o también para gente que no son tan jóvenes? ¿O cuál es esa? Y por último, si la relación del proyecto con grandes entidades de voluntariado, con entidades que mueven miles de voluntarios. Gracias por las preguntas. Bueno, la relación entre una y otra simplemente es que Favors fue el inicio y a partir de ahí, como hemos dicho, estamos construyendo con la comunidad, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Pero también, respondiendo a la pregunta que hay ahí abajo, la aplicación al final es un medio, ¿no? Es importante que haya personas, coach, etcétera, que puedan ser capaces de dinamizar esa participación. Y al final, la aplicación es una herramienta, no es una solución. Entonces, la solución la ponemos las personas que estamos trabajando. En ese sentido, cuando nos acercamos a entidades, nos dimos cuenta que las entidades utilizan varias plataformas, varios medios, varios canales de comunicación, muy diversificados y segmentados. Por lo tanto, estamos empezando ahora un software de gestión de voluntariados que incluye, pues, un currículum social que se puede hacer el usuario para, de tal manera, buscar la inclusión social de nuevos perfiles en el voluntariado y, sobre todo, pues, que la entidad social tenga grandes entidades, como tú bien has dicho, puedan conocer mejor cuál es su base social y cómo pueden interesarse y cómo pueden movilizar nuevos targets en esa base social, ¿de acuerdo? A partir de aquí creamos Civium, como tú has dicho, que recoge un poco la lógica de Favors y la lleva más a un proyecto de sostenibilidad económica, también como decía Román, un poquito con el CREX, creo que es mucho más una sostenibilidad económica propia a partir de crear un software de gestión de voluntariados para grandes entidades que acabarán fundándose todas en una red social donde podrán de una banda publicitar su acción social y por la otra pedir acción social. Todo esto también cerrado con establecimientos. Esto es la primera pregunta. Y la segunda, no solo está enfocado a jóvenes. Sí que es cierto que nuestra prioridad son los jóvenes. Creemos que entidades sociales y colectivos, como pueden ser asociaciones Abains, tienen un grave problema de regeneración, un grave problema de renovación de su base, y eso está hecho porque, bueno, las poblaciones que existen y los mecanismos, los medios que existen, todos conocemos lo que es una asamblea, todos lo sabemos lo que es estar 3 horas sentado en una silla escuchando hablar, y eso a un joven... Cuando hablamos de joven, hablamos de jóvenes de 18 años, de 16, 17, de 19, que les cuesta mucho sentarse en una silla 3 horas a escuchar. Hay jóvenes que sí que lo hacen, pero la gran mayoría no. Entonces, nosotros lo que buscamos es movilizar ese target que no está dispuesto a sentarse a hablar, sino que está dispuesto a actuar directamente. Y ese es donde nos queremos enfocar. Con el COVID vemos que otros targets que no usaban tanto las tecnologías se están esforzando y están haciendo, pues, pasos de gigantes para adaptarse a esta nueva realidad, que es, pues, la que estamos haciendo. Estamos todos en Viladecans y al final todos estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, pues, Civium, que es el software de gestión de voluntariados, o Favors, sí que es cierto que en un principio se enfocaba mucho a una población joven, porque su realidad es a partir de un móvil. Pero actualmente y con los cambios de la realidad vemos que estamos buscando movilizar todo tipo de target que esté dispuesto a ayudar a la comunidad a través de una conexión digital. Es decir, nosotros lo que buscamos es promover la organización digital para los encuentros físicos. Y eso es muy importante para nosotros, no quedarse en lo digital, sino bajar a lo físico, bajar a la conexión física, siempre y cuando se pueda. Y bueno, respondiendo, pues, con todas las medidas de seguridad del COVID a... ayudas necesarias y puntuales que necesitan entidades y colectivos actualmente y que se resuelvan movilizando un público mucho más joven. Vale, muchas gracias. Han salido 2 preguntas del público que les vamos a dar entrada. Una es de Esther, no va dirigida a ninguno de los ponentes en particular, por lo tanto os lanzo a todos la pregunta o a quien quiera recoger el guante, ¿vale? Pregunta, todos los ponentes presentan soluciones tecnológicas que están más o menos acabadas. Me ha llamado la atención que todos los ponentes apuntan al trabajo clave de involucrar a agentes, ciudadanos, organizaciones y más que quieran participar en un ecosistema. Si el trabajo duro y pendiente es el de movilización, ¿por qué desarrollar nuevas plataformas tecnológicas? ¿No es repetir esfuerzos hechos ya antes? No,
Bueno, yo, en el caso de Synergix, no están desarrollando su propia plataforma tecnológica, usan ciclos, ¿no? En caso de CityTalent, usan ciclos también, pero le han puesto una app por encima. Pero en los otros dos proyectos sí que se están desarrollando plataformas de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Quién quiere tomar el guante? Yo diría que, cuando desarrollas un proyecto, tiene que haber algo que permita esa comunicación inicial y que recoja los mecanismos y los flujos. Entonces, es normal empezar haciendo una aplicación o usando alguna plataforma ya preexistente, que cada vez serán más potentes las plataformas preexistentes. Pero el reto este de movilizar, creo que también lo solucionaremos entre todos. Es decir, como hemos dicho antes, si implantamos... traemos el modelo de Favors, Huateco o el Flock a ciudades donde ya tienen una moneda local, ya tenemos la gente identificada y una cosa no excluye la otra. Es decir, podrán a través de cada interficie hacer cosas específicas de ese ecosistema, pero después la identidad será la misma, la manera de ver lo que puedes hacer será única. Entonces, esta consolidación, este ir a parar a un monedero multivalor donde vemos las 50.000 posibilidades que tenemos, eso es una cosa que hay en el futuro cercano y yo pienso que en los próximos meses o años será una realidad. Entonces, esta convergencia será fácil y esta captación y movilización será fácil porque la haremos entre todos. Cada uno movilizará su comunidad y cuando una persona entre porque quiere un Huateco, porque quiere un Favor o quiere un Flock, será más fácil que después use los otros valores. ¿Marcel? Sí, yo apuntaría, estoy de acuerdo con lo que dice Jaume. Gran parte de conseguir involucrar a estos agentes creo que puede venir de parte de la innovación tecnológica al final, ¿no? O sea, si nos ponemos en un momento pasado en el que habían ciertas iniciativas que ya intentaran involucrar a la gente, pues probablemente puedan pasar dos cosas que favorezcan respecto a que se involucren ahora. Y es que una puede ser la necesidad de utilizar alguna herramienta alternativa porque se vienen tiempos de crisis. La otra puede ser también la conciencia, que al final cada vez tenemos más información y cada vez hay más conciencia ambiental y social. Pero yo apuntaría sobre todo a la innovación tecnológica, ¿no? O sea, cada vez las plataformas las herramientas pueden ser más atractivas, pueden tener diseños más agradables para el usuario final y todo esto acaba ayudando a que se involucren, ¿no? Si puedo poner un ejemplo de gran momento, bueno, de gran momento, simplemente de cada intento de coordinación en una ciudad como Barcelona, con el ejemplo de REC, pues lo tenemos ahí, ¿no? Nosotros, REC también, y Andreu también sabe del tema, estuvimos dando vueltas al concepto de cómo integrar las dos monedas. Bueno, y ahí estamos, me refiero, todavía es un camino muy largo y REC tiene un camino de una gran metrópoli que es Barcelona y va por otra vía que actualmente, la verdad es que le he perdido un poquito la pista, esta es la gran verdad de cómo está funcionando. La siguiente, Alberto, si puedes enlazar esta pregunta con otra pregunta que ha hecho Rosa, y creo que Rosa, si no me equivoco, es de Cornellá. Pregunta para el karma, ¿no? ¿No entra en contradicción el principio de voluntariado y altruismo con la moneda karma al tener una retribución con un valor de cambio? ¿No? Respondes tú, Alberto, si quieres respondo yo como parte a lo mejor de este... Responsable de la moneda. De este proyecto, y que enlaza también con la cuestión legal que comentaba antes Jaume, ¿vale? Es el marco legal de todo esto, sobre todo de las monedas que aquí son más similares, ¿vale? Que son el Flox, el Karma y el CityTalent, ¿no? Es comentar para el público que no lo conozca, los trabajos de buena vecindad son una exención que se contempla en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 1.2, si no recuerdo mal, que es una exención. Es decir, si lo que estás haciendo cae debajo de la categoría de trabajo de vecindad, de tú como un buen vecino
ayudas a los otros, como puede estar, también están recogidos los trabajos de amistad y los... Bueno, hay unos trabajos que puedes hacer a un amigo como un buen vecino. Esto está explícitamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que no es una relación laboral. Por tanto, nos salimos de ese marco de relación laboral en este intercambio de servicios. ¿Vale? Esto a tener por un lado. En el caso de Favors, también hay que decir que hay un valor de cambio, pero que el proyecto principalmente va de la movilización de la ciudadanía para hacer microvoluntariados. ¿Vale? Sí, hay una recompensa, hay un sistema de puntos de karma con los que se gratifica a este voluntariado o estos trabajos de buena vecindad, y estos karmas luego se canjean por descuentos en la red de comercios adheridos. Y enfatizo lo de descuentos, porque luego el comercio no lo puede gastar en otro lugar. Cuando recibe el comercio y recibe ese karma se destruye, ¿vale? En sustitución de un comercio, ¿vale? Es un descuento legal el comercio, ¿vale? En esta forma, lo que se consigue es involucrar a los comercios como comercios socialmente responsables o implicados con la vecindad. Son comercios que apoyan a estos voluntarios para hacer el intercambio. La motivación del voluntario siempre tiene que ser primero altruista y nacido desde dentro, y hacen el voluntariado porque quieren. El karma solo es una ayudita, un incentivo que les da el sistema, ¿vale? En el caso del proyecto Favors. Aquí, ¿vale? Aquí Andreu ha señalado puntos muy y con toda mucha precisión, ¿no? Realmente existe esta excepción, pero es importante, hay varias facetas que determinan si es un trabajo, una relación laboral o no. O sea, aquí hay dos parámetros. Uno, si es relación laboral o no, y después si lo que se paga es dinero o no es dinero. Y todo eso tiene consecuencias legales y fiscales y muchos parámetros. La relación laboral es la primera que hay que solucionar, porque esto es voluntariado. Ah, sí, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo? No, lo que me dice la aplicación. ¿Y con qué horario? Lo que me dice la aplicación. ¿Y cuándo? Claro, esto es lo que Glovo hace con sus trabajadores. Les dice, ahora tienes que ir aquí, tienes que ir allá, trabajas este día no trabajas, etc. Y claro, viene Inspección de Trabajo y le dice, esto no es un autónomo que trabaja cuando quiere, sino que es un trabajador tuyo en plantilla. Entonces, un voluntariado, sobre todo cuando hay una recurrencia, ¿no? Porque hay una participación continua en una comunidad, hay que ir con mucho cuidado para que no caiga en los parámetros que ya se considera una relación laboral, aunque sea esporádica. Eso es una primera faceta que hay que ir con mucho cuidado y marcar unas reglas que dejen clarísimo que no hay esa relación. Y después el pago, le podemos llamar flocks, le podemos llamar como queramos, puntos, favores, pero que realmente eso se considere un pago o no, dependerá también de su uso, porque no son euros, pero después funciona como un descuento, a efectos prácticos puede venir alguien y decir eso es una retribución monetaria, que lo hacéis de manera indirecta y puede haber derivadas. Entonces, primero la relación, esa obligación, esa persistencia, esos horarios o órdenes, de que, ¿es una orden o es una propuesta que tú aceptas voluntariamente? Tiene que ser interpretado sin duda con que es un tema voluntario, si no sale fuera de esa buena vecindad o de esa acción de voluntariado que está delimitado legalmente. Es un terreno gris donde hay que leer también temas de jurisprudencia, porque hay muchas sentencias de casos de gente que decía que eran voluntarios y claramente eran relaciones laborales, y en ese sentido, bueno, tenemos que sumar esfuerzos entre todos para marcar unas reglas que nos den un marco tranquilo. Y que no haya peligros futuros, ¿no? Sí que es verdad que es una cuestión sensible, ¿no? Pero hay elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Favors no hay una relación jerárquica entre Favors y los voluntarios, no se manda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Flocks no se obliga a ningún coworker a hacer a ninguna actividad en concreto. ¿Vale? Entonces, estos son elementos que nos ayudan a alejarnos, a alejarnos de este marco de la relación laboral. Es un marco, el marco legal es este. La verdad es que cómo se concreta este marco legal no ha quedado claro, ha quedado reflejado en algunas jurisprudencias, en algunas sentencias
de tribunales de justicia de comunidades autónomas. Esto es un poco lo que sabemos, pero sabemos que con estos elementos estamos en el marco seguro de que no va a caer en una relación laboral, ¿vale? Que caen en el marco de trabajos de buena vecindad. ¿Hay alguna...? Hay Daniel en el chat que está comentando, está haciendo aportaciones relevantes sobre este tema. También decir que no es lo mismo el trabajo de buena vecindad que el voluntariado, ¿vale? El voluntariado está recogido en la ley de voluntariado y es cierto, se requiere una aseguranza de voluntariado para los voluntarios. El trabajo de buena vecindad, que la jurisprudencia ha aceptado que tú puedes estar recibiendo dinero, puedes incluso estar recibiendo un poquito de dinero, y que esto sea buena vecindad, no sea una relación laboral, ¿no? Entonces, decir que es tres cosas diferentes. Está el voluntariado por un lado, en el otro extremo está la relación laboral, y en medio están los trabajos de buena vecindad, que no requieren de aseguro de voluntariado y que incluso está recogido en la jurisprudencia, que puede recibir un poquito de dinero, y esto sigue siendo trabajo de buena vecindad y no una relación laboral, con lo que se requeriría alta en la seguridad social, etcétera, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Hay una última pregunta. ¿Pero esto es más factible usar el sistema fiscal laboral italiano? No entiendo esta última pregunta, y no soy experto en el sistema laboral italiano, así que... y además se nos ha acabado. ¿Me permites? Sí. ¿Se puede hacer una punta, Andreu? Sí. Creo que es importante entender el sistema legal, pero también es importante entender la parte social, ¿no? Un poco Román lo presentaba con el FLOC. Cuestiones como la del FLOC, cuestiones como FAVOS, requieren de una, y me imagino que COWAS también, pero bastante trabajado, una cuestión de comunicación, una cuestión de usar palabras muy terrenales, de usar palabras muy cercanas a la comunidad. Es decir, hacer entender que la gratificación es simbólica, que no es un sistema de pago. Eso los jóvenes lo tienen que entender, o los jóvenes o cualquier persona que esté incluida en la comunidad de FAVOS tiene que entender que no es una cuestión de que yo trabajo, no es, tú no puedes hacer un trabajo a 10 euros la hora, porque aquí no estamos hablando de 10 euros la hora, aquí estamos hablando de que se paga con karmas, que es una gratificación simbólica por el tiempo que tú estás dedicando a la comunidad. Entonces hay una parte legal que nosotros como promotores de iniciativas hemos de tener en cuenta para porque tenemos ese franco ahí, pero también tenemos un franco abierto que es el social, ¿no? El cómo hacer que las ideas sean terrenales, comunicar esa idea y que esa idea llegue a entenderse, ¿no? Que la cuestión es que FAVOS en sí no es la solución, es lo que decía antes, es una herramienta, que la solución la tenemos todos nosotros dentro nuestro, y es a través de la energía y el tiempo que le dedicamos a la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, llegar a comunicar en nuestro caso a establecimientos, a entidades y a voluntarios. Y para responder un poco a Daniel, en el caso de Civium, más que nada, porque FAVOS ya es más de comunicación y Civium ya es más de gestión, nosotros nos gusta hacer la diferencia a nivel francés entre benevolat y voluntariado, ¿no? Entonces nosotros estaríamos entre los dos intentando buscar esa gratificación, esa indemnización, en ningún caso retribución, pero sí indemnización por el tiempo dedicado. Es decir, al final el voluntariado también te permite no pagar por el tiempo que ha dedicado, pero sí pagarle pues el transporte, pagarle los recursos que ha utilizado, etc. Un poco entrando en esa lógica, eso es a donde entra la moneda. Entonces yo creo que es importante, y es lo que me gustaría, pues para acabar, decir que hay una parte legal, pero hay una parte social, ¿no? Y creo que en la era digital que estamos entrando, se ve que hemos de construir entre todos, empuja unos valores de creatividad y unos valores de comunidad y de compartir. Y yo creo que es los iniciativas que hemos visto hoy aquí en este panel y en esta ponencia tienen que ver mucho con eso, con una construcción en la comunidad y con un compartir ideas y no cerrarlas a mí, sino abrirlas y ser cuanto más transparentes y más conectados, mucho mejor. Y a mí me gustaría, como último comentario, llegar a esa idea, ¿no? A cómo poder transmitir esos valores que normalmente están en la era digital hacia lo físico. Y son iniciativas que lo que hemos visto más hoy, hemos puesto el foco en la parte más digital, pero no hemos de olvidar que Flow, que CoWatch, SitLab, etcétera, lo que buscan es bajar a terreno, bajar a lo físico, a las conexiones que tenemos, ¿no? Y cómo usamos Internet para llegar a esa parte, cómo usamos las aplicaciones para llegar a esa dimensión mucho más social, mucho más terrenal. Yo para acabar, no puedo estar más de acuerdo con Alberto, de verdad, en el concepto de lo que ha explicado, agradecer a todas las propuestas que me han parecido súper interesantes. El concepto al final es trabajar personas con personas, por mucho que tengamos toda la IA digital, toda la plataforma,
tecnológica. Yo creo que no hay más, nada más motivador, motivante, que pagar con talento y pagar con innovación y pagar con creatividad acciones, relaciones personales. Y de eso se trata. Y de sacar recursos donde en otros momentos no los habría. Y ese concepto de imaginación, de cómo puede ser un concepto mucho más social del entorno, pues yo creo que es muy motivante y se puede demostrar que, de hecho, estamos demostrando que se tiene que llevar hacia ese terreno. Bueno, pues con esto hemos acabado el tiempo. De hecho, nos estamos pasando unos minutos, así que se nos ha pasado volando esta hora y media. Os agradezco muchas gracias a todos los ponentes y a los que habéis asistido y hecho preguntas en el chat. Con esto terminamos la sesión. Muchas gracias a todos otra vez y hasta pronto.